Eran 9 contra 11. Va a llegar el gol de Colombati. Aquí cabezazo de Olivera queda en el travesaño. Y ahora Colombati desde muy lejos con un arquero que se cae. En el primer tiempo va a llegar el gol. Carrizo, Pavón apenas, Colombati el cabezazo. 1-0 está allí Racing, que jugaba mejor, que marcaba más y que creaba situaciones. Colombati de Racing. Otra vez Caldeiro. Walter Fernández es el tercero que la toca. ¿Vieron ustedes? Colombati el cuarto, Walter Fernández el quinto, Pavón el sexto, se la da a Horta el séptimo, Pavón el octavo, Colombati el noveno, se la deja Pavón, lo ve bien a Horta, pudo rematar, pero no le quedaba la pelota para el remate, entonces pone el freno, saca el centro de zurda y Pavón lo habilita muy bien a Colombati. Le decía, era un buen momento de Racing, no fue todo la etapa inicial, aunque después se haya desdibujado, haya cambiado. Bati con una impecable palomita conectando un centro de Washington González. Así comenzó la cosa, 1-0 a... Lo digo por viejo, señor. Por... El Cholo Pavón, todo entrega. Y gol, ¿eh? Y Colombati. Y en ese momento ganaba tranquilidad porque Birsa había tenido en mente con su cabeza esa pelota. Y ahora el córner de Walter Fernández, la cabeza de Colombati. Ahí llegó el 11 de Racing. Walter Fernández, Colombati, el tercero, gol. Gol de Racing. El centro perfecto de Walter Fernández. La paró en el medio del área. Miguel Colombati esperó la salida de Lanari y dijo, aquí está el empate. El tercero para Racing. Racing 3, Rosario Central 3. Tiene Gustavo Costas, el pelotazo para el uruguayo Olivera, se viene Olivera, lo va a cerrar Jorge Holguín, ahí va a venir el centro Olivera, entra Colombati, gol, gol de Racing, Miguel Colombati, gol de Racing ante Argentinos Juniors, qué buen centro el de Olivera, y anda Miguel, anda gritáselo a esa hinchada, gol de Racing. Nosotros en cancha de Racing, atención, porque en esta jugada, así, de esta manera, Colombati, al desviar un pase de Ortiz desde la derecha. Sí, fue una jugada por derecha que capitaliza Ortiz y saca un centro bastante sorpresivo. Me permite entrar por el medio de los dos centrales y alcanzar a anticipar una pelota que entra, creo que pega en el palo y entra. Aquí tenemos la reiteración de la maniobra, observemos cuál es la posición de Colombati. Este es Ortiz, engancha, saca con zurda, allí va Colombati. Desvía la pelota, pega en el palo, 3 minutos gol de Racing. Otra vez con la cuña Racing, viene, centro otra vez, despeje de Villarreal, la mató Tapia, trata de salir buscando a la derecha, tira el Colla ahí, el despeje ahora de Costas. Ahí está Walter Fernández, tiene el Toto Iglesias, tiene también a Colombati, va encarando como es su costumbre, va, Fernández adentro, la cabeza, gol de Colombati, gol. Colombati, Racing 2, Boca 0, Colombati. Bueno, fue un centro perfecto de Walter que alcanzó a conectar en el primer palo y se le mete en el ángulo a Gatti. La superioridad evidenciada por Walter Fernández sobre su marcador Abramovich le permite llegar hasta el fondo amagando, enviar el centro hasta atrás y Colombati allí prácticamente solo con Villarreal detrás de Gatti con un cabezazo. Racing había ampliado mucho los centros,
alcanza la... Elder Fernández, atención, pican dos, adentro, uno Acuña, el otro Iglesias, ganó Fernández, ganó y le pega Fernández por encima, palo, el remate, Colombati... Una jugada por izquierda que desborda a Walter y le pega de borde externo a la salida de Gatti. Rebota en el travesaño y yo que vengo entrando en el segundo palo puedo concretar. Lo acabamos de señalar, lo terminábamos de decir. La facilidad con que Racing llega a poner un hombre frente a Gatti es algo realmente llamativo. Walter Fernández, que la va a hacer muy bien, perseguido por Graciani, que llega hasta el fondo y va a enganchar así, pasó de largo Graciani. Lo ve a Gatti adelantado, le toca con zurda y con efecto, la pelota en el travesaño, Colombati entrándole de frente, los defensores de Boca totalmente fuera de acción, desubicados para poder contrarrestar la llegada del hombre de Racing. Y aquí tenemos la muy buena jugada de Fernández, el envío sobre Gatti con efecto, entraga a Colombati. No hay posición adelantada, tiene que tenerse en cuenta que se debe tomar cuando parte la pelota de los pies de Fernández, la posición... ...el tiro de esquina. La pelota rozó en el defensor. Y es tiro de esquina, nuevo córner, cabezazo, gol... ...de Racing Colombati. ¡Qué golazo de Racing! Pelota que llega... para que ingrese Colombati, la baja junto al palo izquierdo del arquero. Y en 2 minutos de juego, Racing 1, Platense 0. Miguel Ángel Colombati, golpe de cabeza, impecable. Toca para Olarán, se mete Olarán en el área, hace la personal, Olarán para Paz, puede ser el primero de Racing, Paz en el centro, viene el cabezazo, Colombati, ¡gol! A los 10 minutos del segundo tiempo, Colombati aprovechó el centro de Rubén Paz. De los 14 goles que tiene Racing, 10 son de cabeza, firme en la punta de la tabla de posiciones. Racing 1, Newell's 0, se estremeció Avellaneda. Pasando al ataque Racing de nuevo, allí Colombati, Colombati, media vuelta, gol. Gol de Racing. Oportuno en el medio, recibe la entrega Colombati, media vuelta. Y bajo el cuerpo del arquero Colombati, el gol de Racing. Racing 1, Armenio 0. Fabri al medio del área que salta muy bien, viene el pelotazo, sale Proti, el arquero con los puños, la tiene Iglesias, varias piernas allí, sigue el peligro, Colombati de zurda, tiró, gol, gol de Racing de Avellaneda. Miguel Ángel Colombati recibió fuera del área grande en el sector derecho, buscó hacia el medio ángulo para la zurda y con disparo alto, cruzado y colocado al palo derecho de Proti, que estaba adelantado, que había salido a buscar la pelota en el centro, decreta el 1 para Rosario Central, 1 para Racing de Avellaneda, cuando van 31 minutos de la segunda etapa en el gigante de Arroyito, Colombati. El presagio de lo que vendría, segundo tiempo, una tromba Racing, Walter Fernández por izquierda, escapa Clausen, centro, peinada de Paz, cabezazo de Colombati, segundo palo, nada que hacer para Islas, todo apuntalado por el excepcional trabajo del chico Perico Pérez, con una actuación consagratoria. Un ratito más tarde y también por izquierda, Islas, ahí está, Colombati, viene gol. ¡Gol! ¡Gol de Racing, Miguel Colombati! ¡Gol de Racing, Colombati! Pero cuánto tuvo que ver Acuña. 13 minutos del segundo tiempo. Miguel Colombati, casaca número 10. Ahora, Racing 1, Independiente 1. Ahí está. El rechazo de Islas.
jugadores independientes que no reaccionan, Colombati que la mete, pero tiene... Otro tiro de esquina para Racing, ahí va Jorge Acuña, el centro, el cabezazo de Colombati, gol. ¡Gol! ¡Golazo de Miguel! ¡Gol de Racing! Miguel Colombati, un cabezazo espectacular, como sufre el Santos con los centros al área. Racing le gana al Santos por la Supercopa 2-0. Y vamos a ver la reiteración. Cabezazo limpito, solito de Miguel Colombati en el área. 2 para Racing, 0 para el Santos. Por la punta izquierda, quiere aplicar un taco para Walter Fernández, la buscó Walter Fernández, se la llevó, escapa Walter Fernández, gran maniobra, raza de fondo, tocó Colombati, ¡gol! Racing, Rubén Paz, sigue Paz, de túnel con lujo, Paz, el centro, Colombati, gol, gol de Racing, la entrada de Rubén Paz, el lujo del caño al defensor de Mandiyú, el centro y la entrada de Colombati, que toca al medio del arco para convertir el primero para Racing. Racing 1, Mandiyú 0. Tiene Acuña, a Paz, al medio esa pelota, un despeje, atención que le queda Colombati. ¡Colombati que le pega! Un lateral que viene de la derecha y la peina creo que Walter. Le alcanzo a ver cómo viene y afortunadamente entró. Un cabezazo hacia atrás de Monzón y una pelota que queda picando, servida para Colombati. Que mira el arquero, que acomoda el cuerpo, que gira para dar con toda su fuerza en la derecha. Incrusta prácticamente la pelota en el arco de Vargas y pone el segundo gol para Racing. Insistimos, capitalizando al máximo el error defensivo de Independiente al cabecear Monzón hacia atrás y al habilitar prácticamente solo a Colombati ante el descuido de prácticamente toda una defensa. Para salvarlo de lo que pudo ser la apertura del marcador. Y atentos acá, tiro libre. Una pelota que cae para Colombati, la tijera y el gol, la apertura del marcador. Veremos en la reiteración que hubo un doble cabezazo, dos hombres que saltan, cabecean, no pueden hacerlo con precisión, y Colombati sí lo hace con fuerza, precisión, incluso le diría con elegancia en esa tijera. Es el 1-0.